Agradecer, pues, de dar o pregón desta 26 edición de la Festa do Caldo de Oso. O venres tivo lugar en Taboada a presentación da 26ª Festa do Caldo de Osos, que se celebrará esta fin de semana. Despois do acto, os asistentes trasladáronse a Tavilela para degustar o menú da festa na Casa do Romualdo. Comenzamos o 25, ca ruta oso vitivinícola polos bares, e despois o festoso, co que estábamos explicando aquí Fabricio. Comezará no restaurante Urdi e acabará na pizzería O Rincón. E logo teremos tres concertos no Centro Cívico, que serán Guillermo Vistoso, Diego Negro e Yello. E para finalizar, haberá música posta por un DJ. Xa o domingo, ca apertura da feira de exposición. Este ano a maiores, sabedes que o ano pasado tuvemos unhas bodegas que nos acompañaron, aunque eran de chantada. Este ano, pois, temos dúas a maiores, e vamos a ter cinco, os que estuveron o ano pasado, e a maiores dúas xa que pertenecen ao Concello de Taboada. Pola mañá, timos a actuación dos Rechouchíos, a Asociación Cultural, que xa, como o ano pasado, pois, vai a animar ali un pouco o campo da festa. E despois, como dicía, a partir da unha, timos o pregón a cargo de Páramo Pictures. Parodian as cancións actuales, agora acaban de sacar precisamente antes de ayer a última parodia de Alcolitos. Despois a degustación do caldo de osos ofrecido polo Gremio de Hostelería, como sempre. O concerto da banda de música municipal de Taboada. Xantar con menú da festa, caldo de osos e costela asada, filloas e queixo con mel. Os restaurantes que participan son Parrillada Mencía, Casa Romualdo, Casa Descalzo, Parrillada San Martiño, Restaurante Urdi e Restaurante Anduriña. Despois pola tarde actuará o grupo de gaitas e danzas os de Iquí. Despois tamén volverá a haber un concerto da banda municipal de Taboada. E despois, ás 8:30, como se fixeron xa estes últimos anos, haberá unha degustación de produtos do porco. Temos previsto o domingo a partir das 8 da tarde facer un pouco de degustación de algo de porco, algo de becerro, porque debido a que estamos nunha zona bastante comprometida con medio rural, é que xa que a zona rural non nos dá categoría social, a ver se nos dá orgullo, por o menos. A ver se hai produtores que se animen a producir animales de calidad e non saber se somos capaces de transformar e comercializar entre todos. Moitas gracias. E, o sea que o domingo animadevos todos a vir probar a produtos aquí en Taboada. Consumir produtos de calidade e consumir pan. E non vos teño nada que decir en Taboada da calidade do pan que temos na provincia de Lugo, que é tremenda. Polo tanto, animo vos a todos a que disfrutedes destes produtos que en esta ocasión se van a ofertar nesta 26 edición do Caldo de Osos. John González, que foi o gañador do cartel desta edición da Festa do Caldo de Osos. La verdad que soy muy fan de los cómics y quería hacer una viñeta así, una viñeta convertida en cartel, digamos. Y bueno, siempre metí el elemento este del bocadillo. Y bueno, sí que suelo trabajar tradicionalmente, generalmente, pero bueno, este año también tampoco tuve mucho tiempo y una manera más fácil de trabajar también y más rápida es en digital. Entonces, bueno, me animé un poquito, pues tampoco suelo trabajar de las dos maneras. Y creo que, bueno, quedé satisfecho con el trabajo y bueno, y ha dado sus frutos, la verdad.